Panadería y Pastelería San José, un pedacito de cielo en tu mesa, presenta. ¡Chile! ¡Y comenzamos bailando en el programa! ¡Está buenísimo! ¡Chile! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Chile! ¡Y fuerte el aplauso, público! ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Está buenísimo! Y hoy tendremos parodias, concursos, videos, música y demás. Pero primero, les voy a presentar a nuestro amigo Mascarichle. El programa está buenísimo. ¿Cómo dice? ¡A loco! ¡Y nomás! ¡La primera! ¡Pero Menox! ¡Ay! ¡Ay! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡La gemela! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Emily! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡La gemela! Nosotros, porque vamos a tener una hora completita, como ya les comenté, de parodia, diversión, música, bailes, videos y demás, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero ¿qué te parece si comenzamos el programa cantando la canción del Zapito? ¡Órale! ¿La canción del Zapito? Y como dice mi DJ John Chile, pero todos con las palmas allá en casita y a cantar la canción del Zapito. Un poquito más rápido, pero los niños en casita también cantando con Mascarín. ¡Chile! Ningún de un sapito, ningún de un sapito, pero mí, los sapitos ese. Los sapitos ese. Ahora, ahora. ¡Y reggaetón! ¿Y cómo?
como dice mi DJ George. Y todos con las palmas allá arriba en casita. Y los de casita también, ¿ok? ¡Claro! A ver, la mamá y la papá, que están sentados, aplaudiendo. Mascarín TV. Y arroba Manito TV. Una cara de enojado. ¿La cara de enojado? Cara de enojado, volteamos en la cámara. Cara de enojado de Mascarín. De contento. De enojado. De contento. De enojado. De contento. Cara de Oscar Burgos. De viejito. Ahora tú una cara de viejito. Quítala, quítala ya. Quítala. Quítala ya. Venga, ha llegado el momento de recordarle los teléfonos del original show de Los Manitos, que son... 1404-0247 y 1806-1804. ¡Claro! Porque tenemos grandes promociones, como por ejemplo, tenemos 1,000 pesos de descuento, el paquete de fotos y paquete de invitaciones se lo llevan completamente gratis si contratan el original show de Los Manitos. ¡Así es! ¡Para que aprovechen las promociones! También, si contratan a los dobles oficiales con Liz o la bufona, que también va con ellos, se llevan 1,000 pesos de descuento y el paquete de fotos, sí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todo eso completamente gratis! ¡Claro! ¡Y el salón Manitos! ¡Contamos con un 20% de descuento! ¡Claro! ¿Pero por qué contamos en el salón Manimanitos Vero Verox? Mira, tiene castillo para princesas, sí, área para bebés, sí, baticueva, sí, pista iluminada, sí, área de videojuegos y sí, todo lo que te puedas imaginar con un 20% de descuento. ¡Oye! Así que ya saben, mami y papi, aparte la merienda está deliciosa. Así que ya saben, si quieren contratar el salón, el show de los dobles oficiales o el original show de Los Manitos, ¡hazte teléfono, Mascarín! 1404-0247-1806-1804. Y ahora sí, ha llegado el momento que nuevamente los niños se pongan de pie, todos brincando allí en casita, para bailar junto con las gemelas la canción... ¡Del espejo! ¡Échale! ¡Buen! ¡Sí! La canción del espejo. Ahorita regresamos a tu programa. ¡Está buenísimo! Ojitos, ojitos de cojitos.
manito, los manitos de la tele, ya llegó la diversión. Y la música se siente, manito, y el mascarí. Ahora te ponen a reír con una bola de locuras preparadas para ti. ¡Ese muchacho! ¡Ya llegó! ¡Mira nomás! ¡Su amigo el Manichamuco! ¡Mira nomás! ¡Toco la mano arriba! ¡Toco la mano arriba! ¡Sanación, curación! ¡Sanación, curación para mamá que nos está viendo! ¡Sanación, curación para papá! ¡Sanación, para curación para los maestros! ¡Para toda la gente que me está buenísimo! ¡Chile! ¡Aplauso público presente! ¡Mira nomás! ¡Lleno el estudio! ¡Hoy! Hoy vamos a hacer sanación curación. Vamos a hacer sanación curación para toda la gente que lo necesita, para toda la gente que tenga problemas. Pero no puedo hacer sanación curación si mi compadre es Macarín Globibrujo. Macarín Globibrujo, ven pa' acá. ¿Qué pacho? 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 ¡Aplauso para Macarín Globibrujo! ¡Mira nomás, Globibrujo! ¡Un gustazo, Globibrujo! ¡Hace mucho que tiempo que no te veía! Oye, y para todo esto, ¿dónde quedó mi cuadro, mi sandalia y mi bata de baño? Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. ¡Ya te puedes dejar de reír, por favor! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es una cosa seria! ¡Vamos a hacer sanación, curación! Perdóname. Perdóname. ¡Ya, Mocoso! ¡No hay tiempo jugando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué infantil eres! Mi amigo el Popo y me dijo cómo hablar. Ay, niño, creo que fue un poquito duro con él. Macarín, ¿tienes algo? ¿Seguro que no tienes algo? Macarín, es la última vez que te pregunto y quiero que me contestes sin cantar, sin esas ridiculeces, y quiero que me contestes con tu voz si tienes algo. ¿Sabes qué? ¡Estoy harto de ti! ¡Estoy harto de tus ridiculeces! ¡De aguantarte! ¡Me voy a conseguir otro compañero! ¡Me voy! ¿Qué? Si me dieran elegir una vez más, me elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar. ¡Si será bruto! ¡Ya estoy jugando! Ya, ya, yo no voy a jugar, pero solo. ¡Dame un besito! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, como que un besito! ¡Épale! No, no, no. Ahorita en vivo no. Ya, Macarín, mejor vamos a cantar nuestra canción. ¡Órale, sobre! La canción junto, Macarín, si la cantamos juntos. ¡Órale! ¡Suéltame la día yo! ¡Tres! Y las palmas arriba y en casita, todos aplaudiendo. ¡Sí, ánimo! Cuando te sientas confundido, busca respuesta en el oráculo. Toma el teléfono y llama a la línea de la sanación. Si necesitas de un encargo, porque sospechas que algo anda mal, toma el teléfono, mamita rica, te lo voy a adivinar. Hermano Gilbert, tú curando, el mojetón. Ya, Macarín, porque ahora sí, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento pueden llegar los clientes. ¿Ah, sí, los clientes? En cualquier momento puede sonar el timbre. ¿Ah, sí? Oye, oye, ¿no pusiste? ¿Ya no sirve el timbre o qué? Se me hace que no. Ve a abrir, Macarín, sí, Globibrujo, por favor, para ver quién viene llegando. Porque va a llegar el cliente, lo más seguro. ¡Oye! ¡Estamos por abrir, muchachos! A ver cómo va.
bailan esto, bruto. La vuelta, la vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, qué bárbaro! A ver, oye. Le están a mucho. ¡Báilele, báilele! ¡Órale, báilele! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo para ellos son hacia mesa! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Macarena! ¡Opan Gangnam Style! ¡Mira, mira nomás cómo baila! ¡Mira nomás! ¡Gangnam Style! ¡Op, op, op, op! ¡Opan Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Op, op, op! ¡Oye, no, sí! ¡Sí necesitan una limpia, por! Opan Gangnam Star. Este es el Oye, esta pieza que es su programa, ya media hora de canción. Venga para acá arriba, por favor, sea mensa, venga para acá arriba. ¡Ay! ¡Hola, muchachos! Oye, ya sonó el timbre. ¡Ay, ya! ¡Es retardado! ¡Hágale pilas! ¡Ha de ser el vecino, el travieso, que va a tirarme la nomás! ¡A ese de la tiendita! ¡Póngale así! ¡Platíquenos cuál es su problema! ¡Ay, no! ¿Cuál es su inquietud? ¡Hermano! Sí, ¿qué pasó? Un problemón. ¿Qué problema? Ya estoy harta, cansada de estar siempre pegada con mi hermana. Ya no quiero. Luego, mira, déjame te platico. Escúchame. A ver, te escucho. Déjame te platico. Mira, voy a comer. Ahí la tengo pegada. ¿Sí? Me baño. Ahí está pegada conmigo. Sí. Y luego, déjame te platico. ¿Qué? Vamos al baño. Y estamos pegadas. ¡Pero me critica! ¿No? ¡Es que huele bien feo! ¿En serio? Por eso, tenemos muchos problemas y en luego, el baño. Vamos con mi novio y ahí quiere estar pegado. Ah, no, y luego no me picha nada a mí, nada más a ella. ¡Pues no! ¡Yo no, no como! No. ¿Saben qué? No se preocupen porque el día de hoy traemos el moño. Mire, mire, nos vamos a arrodillar para que me vea, por favor. ¡No suje esto! ¡Ya no quiero estar pegada! Oye, pero con el moño de la sanación. ¡Con el moño de la sanación! ¡Ay, nos paramos, nos paramos! ¡Con el moño de la sanación! ¡Sacaruga! ¡Sacaruga! ¡Sacaruga la desapareció! ¡Sacaruga! ¡Sacaruga, espíritu chocolatero! Como no hay otro moño, pues bueno. ¡Sáquese! ¡Chamuco chacarrero! ¡Ah, tranquilo! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡No, no sirvió! ¡No sirvió! ¡No sirvió! ¡Yo tengo una idea! ¿Qué idea tiene usted? ¡Yo tengo una idea! Mira. ¿Qué es eso? Unas tijeras, véngase. ¿Una ¿Mi tijera? Mamá me tiene prohibido agarrar tijeras? No, 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 mi brujo. No hagas eso. No, niño, mira. No. Macarín, no hagan eso. Niño, no, no voltee la cámara porque mi, no. ¿Ya? ¿Ya? Solucionado. Solucionado. Se sanó. Se sanó, se sanó, se sanó. ¡Se sanó! ¡Se sanó! ¡Se curó, se curó! ¡Gracias, ganador! ¡Se sanó! ¡Se curó! ¡Se sanó! ¡Se curó, se sanó! ¡Se sanó! ¡Se sanó! ¡Se curó! ¡Se curó, se curó! ¡Aplauso! ¡Ya no quiero estar así, extraño a mi hermana! ¡No, no, ya no puedo pegar otra vez! ¡No, no, no, ya, ya, ya! ¡Yo le pago, oiga, yo le pago! ¡Está loca, verdad, está loca! ¡Está! Bueno, capaz que casualmente puede llegar otro cliente. ¡Y puede tocar el timbre, no así! No, no, ¿verdad? ¡Ay, otra vez! ¡Sigue fallando el timbre, ¿verdad? ¡Sigue fallando el timbre! ¡Pero mi brujo, voy a abrir para ver quién es! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Ah, te veo la puerta abierta! ¿Cómo baila? ¡Baja, baja, baja! ¡Bombe! ¡Sube, sube, sube! ¡Bombe! ¡Baja, baja, baja! ¡Bombe! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Está carita la consulta. ¿Te quedó el problema? ¿Te quedó algo ahí afuera o qué? Ah, no, el timbre. Es que primero suena la puerta y luego toca el timbre. Bueno. A ver, platíquenos cuál es su problema, señorita. Es que mi problema es que todos se burlan de mi voz. Entonces ya no quiero hablar así. Ah, usted ya no quiere hablar así como la bufona. No, ya no quiero hablar. No se preocupe, porque hoy tenemos el moño de la sanación y la peluca de Globibrujo, que la sanación curación le van a quitar los deditos chacarreros para que tenga una voz normal. ¡Claro que sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es su maca! ¡Su caca!
galunga, la galunga, la galunga. Espíritu chocarrero de Muñequita Elizabeth. Espíritu chocarrero de María Julia La Fuente. Espíritu chocarrero de Don Roe. Salgan por favor de aquí de este cuerpo decadente y conviértalo en una voz normal. A ver. Una, dos, tres. Tres. Ya puedo hablar. ¡Ay, qué padre la voz! Bueno, no. Mejor así no. ¡No te gusta! Amiguito. ¡No, no! ¡No, vamos a cambiársela! ¡Vamos a cambiársela! ¡Vamos a cambiársela! ¡Espíritu chocarrero de la viejía! ¡Salga, por favor, de este cuerpo! ¡Espíritu chocarrero de viejía! ¡Déjenos descansar en paz de una vez! ¡Y salga de este cuerpo y no sea envidiosa! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta tanto! A ver. ¡Ay, qué padre mi voz! ¡Se parece a las de Lore Lore! ¡No, no, no! ¡Sí, a las niñas chiquitos! ¡Qué padre! A ver, cuenta una adivinanza así. ¿Eh? Cuenta una adivinanza con esa voz. Pero no estaba preparada. A ver, ¿tú sabes por qué los pececitos no van a la escuela? Achí, ¿por qué los pececitos no van a la escuela? Sanación, curación, sanación, curación para el espíritu chocarrero que salga. Sanación, curación para que por fin se cure esta niña bufona. Una, dos, tres. A ver, entonces. Ah, bueno, esta mejor así me quedo ya. Bueno, y a todo esto, ¿a qué venías tú aquí? Es que yo nada más quería cantar una canción. O sea, a eso viniste con nosotros. Sí. Ahí merece esta sanación, curación. Quería venir a cantar una canción. Sí, pero no importa, yo les pagué para que me golpearan. Bueno, está bueno, mejor todos los niños pónganse de pie. Todas las muchachas aquí presentes vayan pasando para que bailen junto con la bufona. ¿A poco ti? ¡Tres! ¿A poco esto sí voy a bailar? ¿A poco y yo sola no tengo de canes ni nada? ¡Tres! ¡Ay, ya llegó mi amigo! ¡Fotografías! ¡Todo tu evento! ¡Para
Así que ya sabe, si de por sí el show de los dobles oficiales está barato, imagínense con el descuento. ¿Y todavía le regalo el paquete de fotos? Sí, el paquete de... ¡Ay, yo! También contamos con el original show de Los Panitos. Para que no ande contratando piratas y contrate un show de calidad, miren que le vamos a regalar. ¿Qué le vamos a regalar, gemela? Pues a las manis se contraten el original show de Los Manitos. Se llevan el paquete de fotos, paquete de invitaciones y también, manito, $1,000 de descuento. Oye, $1,000 de descuento. Escuchó muy bien, mami. Aparte del original show de Los Manitos, llevamos la parodia de Transformers. Y de hip hop y de vaquero. La parodia de Mario Bros. Sí. Panas y amensas. Sí. Mascarín vaquero. Ajá. También va 4 botargas, DJ George y todo un show súper completo. Sí. Y en el salón, Mani Manitos, ¿qué llevamos, Vero? Mira, tiene salón para princesas, área para bebés, baticueva, vista iluminada, videojuegos y todo lo que te puedas imaginar. ¡Está bien padre! A ver, ¿y cuánto tiene de descuento el salón, bufón? ¡Uy, pues tiene $1,000 de descuento, manito! ¡El salón no! ¡El salón 20%! ¡Ah, es el 20%! Es que todavía estoy chiquito. Es mitad yo, mitad gemelas. No, pues ya valió. Pues las gemelas ya son inteligentes. Tienen un 20% de descuento en cualquiera de los paquetes. A mí no me echen la culpa, es bufón, es tuyo. Así que ya sabe, si quiere contactar el original show de Los Manitos, únicamente estos teléfonos. Vamos a un corte y regresamos al programa. ¡Está buenísimo! ¡Dale, sanación, curación a DJ John! ¡Sanación, curación a DJ John! ¡Fue la luz que se cayó! Los manitos de la tele, ya llegó la diversión. Y la música se siente, manito, y el mascarín. Ahora te ponen a reír con una bola de locuras preparadas para ti. Manitos de la tele, ya llegó la diversión. Y la música se siente, manito, y el mascarín. Ahora te ponen a reír con una bola de locuras preparadas para ti. Y regresamos bailando la canción de la ranita. ¡Claro! Porque ya llegó el amigo de todos los niños. Él es Queco, la guacamaya. ¿A dónde se fueron todos? ¡Volteate! ¡Ah,
princesita. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Oye, ya viste que están bien contentos todos sí, los niños. Se nota. Pero ¿sabes qué? ¿Qué comida? Yo quiero que tú les regales algo a todos los niños que están viendo el programa. ¡No, hombre, ¿para qué? Yo ni los conozco, los huerquillos. Pero ellos te conocen a ti porque te están viendo en la tele. Regálale algo, Keko. ¿Qué les vas a regalar? Le voy a regalar unos grandiosos ojitos. Unos ojitos y dice, una, dos, tres. Y no vio tus ojitos. Ay, pues que contrate el show la mamá, ya que se acercó. No. Ándale, ándale. Hazle ojitos a mami, ándale, a la cámara, a la cámara. Una. Dos, tres. Ay. Mira, que se acercó la abuelita. También le vas a hacer ojitos. Le voy a cerrar un ojo. A ver, ¿cómo le cierras un ojo a la abuelita? Mira. ¡Ey, chiflada! ¡Atenta! Aplaudale fuerte a Keko la guacamaya. Oye, baila, baila. Es que, niños, se me olvidó platicarles que cuando Keko hace muchos ojitos, le da sueño. Pero todos los niños que están en su casita, tápense los oídos rápido, porque Keko ronca muy fuerte. Ahora, niños, tápense la nariz, porque Keko se hace bolita. ¡Ay, beso, cochino! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué! ¿A poco tú no te echas? ¡Están peor los tuyos! ¡Cállese la boca! Oye. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy, gemela! ¿Qué oigo? ¡Uy! ¡Se parecen a los que te echas en la camioneta! ¡Ay, que no! Es que ando mal, ando mal. Pues ya, tienes mala toda la vida, vete a checar. Oye, a ver, niños, ¿saben qué? ¡Uy! Estoy diciendo que te hagas para allá. ¡Estás dormido! ¡Ah, sí, sí! ¡Uy, gemela, comiste frijoles! ¡Está dormido ya! ¡Ah, sí, cierto! Bueno, ya estoy dormido, pero la pestosa no se te quita. Oye, ¿qué? Le voy a decir a toda la gente que tú eres bien cochina, la otra gemela no. ¡Ay, cállate, grosero! Pero, niños, como se quedó dormido, vamos a despertarlo. Pero vamos a gritar todos bien fuerte. ¡Keko, despierta! Pero que se oiga y dice, una. Pero quiero que vengan todos aquí para despertarlo y dice, una, dos, tres. ¡Keko, despierta! Venga para acá, bufón. Venga para acá rápidamente el bufón. El bufón fue el que te despertó. ¡Ese Peter la anguila! ¡No! ¡Es el bufón del show de los manitos! ¡Ah, la lagartija! ¿Segura? Yo no fui con la... ¡Tú, lagartija! ¡Tú, que estás parado de manos! ¿Segura? ¡No me gusta que me despierte! ¡Ah, no! ¡Porque cuando me despiertan! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Abro mis ojos! ¡Ay, Keko! Todos los niños cuando se despiertan, ¡abren los ojos! ¡Ah, pues qué copiones! ¡Chiflado! Mejor seguimos con más sorpresas. Aquí, en el programa, está... ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡Oye, a ver! ¿Qué pasa, Keko? ¡Ya llegó el manito! Sí, ¿ya me voy? ¡Guacala de pollo! Te lo calzoné porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Más rápido, tres. No te quites el calzoné porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. La canción retro, ¿te acuerdas? Sí, hombre, estos años maravillosos. Además de que DJ yo ponga el tacataca también, ¿te acuerdas? Acá rápidamente, hay que recordarle a mami y a papi. Dale. Y ahora, más rápido. Taca, 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 taca
the leader. Tú sabes. Ya está bien. Ya no más. Henry Méndez. Programa retro. Veo. ¿Qué es lo que ven? Una cosita. ¿Qué cosa es? Hace 8 años. Veo. Bailamos esa canción. ¡Ándale, gordo! ¿Qué cosa es? ¿Tú dices? Ponga la de ping-pong, la de la pulga traviesa. No, porque rápidamente hay que recordarle los teléfonos del original show de Los Manitos, que son... 14-04-02-47 y 18-06-18-74. Mami, papi, no ande contratando shows piratas. Si quiere un show original y de calidad, comunique esos teléfonos. Aparte, le vamos a regalar 3 cosas bien padres. A ver. La primera, ¿cuál es, Mascarín? Paquete de fotos. La segunda. Paquete de invitaciones. Y el tercer regalo que está de acá en precio. 1,000 pesos de descuento. Oye, también contamos con los dobles oficiales con la bufona. Oye, espérate, no quiero bailar. ¿Ah, no? Ahorita que dijiste que no contraté el show pirata. Si vas a contratar el show pirata, mejor contrate a los dobles oficiales. Claro, porque tienen la misma calidad. Ajá. Aparte va Liz y la bufona. Sí, va y también... Va 4 botargas, va Tecno el robot, sí. Va Braham, va DJ Joe y un show 100% de calidad, ¿verdad? También llevo a Manito y a Mascarín. Claro, pero por los dobles que hacen ejercicio, porque ustedes... ¡Ah, fue vivo! ¿Cuáles son los teléfonos, bufona? 14-04-02-47 y 18-06-18-74 y uno nuevo que no me lo sé. Así que ya saben, también en Salón Mani Manitos contamos con una baticueva, castillo de princesas, pista iluminada, climatizado, área de videojuegos y los videojuegos de moda. Así que ya saben, con un 20% de descuento, el Salón de Fiestas Mani Manitos. Los videojuegos, nomás hay que echarle 5 pesos. No, no es cierto. Bueno, aparte, mamás, no te tienen que preocupar por nada porque les incluye todo. Nada más los dulces y las bolsitas los tienen que traer. Claro, miren nomás, los dulces, el pastel, la decoración. El único pastel que no se cae. Mire, no, espérate, no, mire, no, más cariño. Sin compromiso, no se cae, ¿eh? No, y luego no nos embarramos, miren. Y no podría faltar de panadería y pastelería. Ahora sí, fuerte el aplauso a las muchachas para que pasen a camerino, muchachas, porque ahora, ¿quién llegó, Mascarín? Llegó un amigo mío. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu amigo tuyo? Él es el mago Roberto Guapo. ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso al mago Roberto el Guapo! ¡Magazo! ¡Magazo! Un placer, compadre, un placer. ¿Por qué era así? Yo oí, ahí por ahí oí algo que dijeron. ¿Qué dijeron? Están dudando de mi guapura. Ah, no, nadie está dudando de tu guapura. Por Dios. Pero Ah, dale. Mascarín, traigo una magia para ti. ¡Tarán! Oye, apareció el micro acá abajo, qué burro. Oye, qué mago eres. Ahora sí. Atención. Échale. Sí. A ver, mire nomás. A ver si sale. Porque no hay presupuesto, ¿no? No hay presupuesto, no. Dino de nosotros. ¿Sí hay presupuesto, no? Más o menos. Mira, nomás, ¿qué pasó? No hay presupuesto, no. Si quieres, te presto. No, te traigo un peso. A ver. ¿Me la cuidan? Sí, claro. Gracias. ¡Achis! ¿Dónde está? ¡Cura! ¡Wow! ¡Magazo! ¡Mira nomás! Es que no me acuerdo. Yo veo que tú estás ahí dudando como que me la estoy echando en las mangas. Sí. Más sí, o menos. Sí, aparte, mira. ¿Qué? Mira. ¿Qué? Mira. Yo digo que tú traes un as bajo la manga. Un as bajo la manga, dice. A ver,
Bueno, para ustedes, van a ver que yo soy profesional. Yo trabajo sin mangas, mira. Déjame quito. Aparte, un secreto de los magos que no sabías tú, Mascreen, no sabías tú, manito. ¿Qué? Es que las mangas de los magos son mágicas. ¿Son mágicas? Las mira, mangas de los magos son mágicas. Un close-up, por favor, ahí, mira. A ver. Yo coloco la moneda. Sí. Y no trueno los dedos. ¿No? La moneda. Ahí queda. Sí. Ahora, mucha atención. Si yo coloco la moneda, ahí clarito que se vea, y trueno los dedos, la moneda. ¡Wow! Ahora sí necesito un plano de tres cuartos, un plano americano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nomás tengo el plano de la casa, no sé si te sirva. Porque la moneda desapareció completamente y la moneda yo pienso que está aquí. Ah, no, perdón. No, la moneda está en mi hombro, ¿ya viste? La moneda está en mi hombro y así aparece otra vez. Y aparte, yo en las mangas no puedo traer nada más. ¿Ah, no? Porque las mangas ya están ocupadas. ¿A poco? Porque en las mangas, señoras, señores, niños, niñas, Mascarín, manito, yo traigo... ¡La basura! ¡Órale, magazo! ¡Aplauso! ¿Oye? ¿Vieron, ves? Oye, ¿cómo le hiciste? Que me contraten a sus fiestas para el papá. No, no, no. Hago unas fiestas grandes. Ah, con ambiente. Se pone muy bien. Ok. Ahí está. A ver. Mira, yo traigo uno. ¿Puedes enseñar algo? No, nomás traigo, mira, para que te siga. ¿Dónde lo dejé? ¿Qué cosa, Mascarín? Este, mira, ¿dónde lo dejé? A ver. ¿Un celular? ¿Un celular? ¿Un celular? A ver, préstame el celular. Rápidamente. ¡Asistente! ¡Pásale, asistente! ¡Ah, es su asistente! Más de ratito va a estar Marcus con nosotros bailando hip hop. Compare, pase camerino, por favor. De ratito, sí, mi hijo de ratito. Por favor. Me quito el rating a este payaso. Ahora sí. Sí. Fíjate bien, fíjate. Es tuyo. Sí, sí, es mío. Es mío, ten cuidado, me costó mucho. Tienes el... Igual, Marcus, me pagan bien. Sí, sí, me pagan bien. Sí, 50 pesos. Ahí lo estoy inflando. Bien nomás. Vamos a ver qué va a ser Roberto el Guapo, el mago. Y nomás, observen muy bien el globo. Observen muy bien el celular. Observen cómo lo encaja. ¿Qué no, hacer, no, creo que, no creo, a ver, ¿qué vas a hacer? Confía en mí. A ver. ¿Confías en mí? Confío en ti. Haces mal, ahí va. Una, dos. Y nomás. ¡Lo va a inflar! ¡Y adentro está el celular! ¡Aplausos! ¡Oye, pero! ¡Manazo! Espérate, pero ¿cómo voy a hablar? Si me hablan, ¿cómo voy a hablar? No, pero tienes un protector de regalo. Ah, ¿tiene protector? A ver, ¿cómo es el protector? Ah. ¡Aplausos! ¡A Roberto el Guapo! Roberto Guapo, pueden checar la página de internet www.robertoguapo.com, página de Facebook, facebook.com/RobertoGuapoMago y también, obviamente, a mis niños que son laconstelacion.com. ¡Claro! La constelación de payasos. ¿Y a qué teléfono te pueden contratar, compadre? Al 1774-8144, 1774-8144, en inglés, 16-44-H111. ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Con esto! ¡Tres! ¡Oye, manito, mi teléfono! Pues ahorita lo sacamos, ahorita... Pero familia, pues estamos aquí en Panadería y Pastelería San José. Estamos llevando muchos pedacitos de cielo porque queremos consentir a toda nuestra familia. Pero en este momento estamos aquí en la sucursal de Eloy Cavazos, familia, para que usted venga y nos acompañe, porque sabe una cosa, tengo grandes invitados el día de hoy. Mire quién está aquí, nada más y nada menos que Mascarín y Manito. Pero bueno, pues mire, tomándose fotos. Oye, no, 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 ¿cómo que me van a ayudar? Ustedes sigan atendiendo a la gente, pero tienen que venir a acomodar los pasteles. Sí, vamos. Porque saben una cosa, mira la fila cómo está. Aquí en la sucursal de los Cavazos, estamos esperando para que vengan. Exactamente. Ayudar a la gente, ¿eh? Ok.
Oiga, familia, pues usted ya conoce, nuestro sabor casero es indiscutible, pero el decorado de nuestros pasteles, bueno, pues justo al tamaño de sus sueños. Ahora que si usted lo que quiere llevar es una línea libre de azúcar, pues también la tenemos, la línea nutritiva, todo lo que usted está buscando, también las trenzas rellenas, las pizzas, claro. Y por supuesto, el sabor casero que les encanta, manito. Claro, aparte la pizza grande está a 65 pesitos. ¿Eh? Oye, es que maravilla. ¡Maravísimo! Tú sí sabes. Hay que recordarle a mami y a papi que si va a hacerle la fiesta a su niño y quiere el pastel de mascarilla, que del sapito, que de la bufona, que de las gemelas, que de Jerónimo, de manito. Aquí mismo se lo hacemos, ¿verdad que sí, Jerónimo? Aquí se lo hacemos a su medida, a su gusto. Y recuerde que también contamos con pizzas. Y que las tortillas de harina, y que las gelatinas, y que los pies bien ricos. Oye, bueno, pues yo no puedo hablar porque esta dona, mira nada más qué deliciosa se te antoja. Familia, pues si a usted se le antoje, venga a cualquiera de nuestras 6 sucursales, porque sale una cosa, tenemos puros pedacitos de cielo. ¿Tiene usted alguna duda? Bueno, pues llámenos al teléfono 83-39-1004 o visite nuestra página www.pasteleriasanjose.com, pero también que nos sigan a través de Twitter, claro, en @-sanjose o en el Facebook, para que le den me gusta a la página de Facebook, que es Pastelería San José. Oiga, bueno, familia, les esperamos. Estamos aquí en la sucursal de Eloy Cavazos. Véngase para acá, porque ya próximamente también vamos a tener un pedacito de cielo en el centro de la ciudad. Oye, pero vamos a buscar a Mascarín. Véngase para acá, a Panadería y Pastelería San José, sucursal de Eloy Cavazos. ¿Qué hace? Rápido, tenemos precios anticrisis, los teníamos en 500, ahorita los tenemos en 170. ¡Ja, ¡Esto es muy grande! ¡Ya le echó porque lloraba, papá! ¡El rating hasta arriba! ¡Ya llegó el sexy de los groovies! ¡No me extrañaba, DJ John! ¡Pármela a cantar, es muy grasa! ¡Pármela, pármela! ¡Y todos los niños en casita aplaudiendo, muroso! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Y como dice mi DJ John! Para toda mi gente. Para la gente que no se acuerda de mí, yo soy Don Gumi. Para que me llame Macarí. ¡Macarí! ¡Ven para acá, muchacho! ¡Jórele, mugroso! Me vienen diciendo que viene en camino. ¿Viene en camino? Que viene en camino. Ya. A ver, estamos en un enlace en vivo para ver dónde viene el mugroso. Vamos a ver. ¡Mira nomás! ¿Qué? ¡Vienen dando maromas por el parque! ¡Qué bárbaro! ¿Está dando maromas? ¡No manches! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¿Ya viste, Macarín? ¡Va a cruzar la calle! ¡Va a cruzar la calle! ¡La avenida Sendero! ¿La avenida Sendero? ¡Mira nomás! ¡Ya viene corriendo, viene corriendo! Mira. ¡Está subiendo las escaleras, mira! ¡Ahí viene por las escaleras! ¡Está aquí afuera del salón Manimanitos! ¡Sí! ¡Hoy los carros están pitando! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene llegando! ¡Ya llegó! ¡Marco! ¡Wow! ¡Aplauso! ¿Cómo andamos, mugroso? Yo nunca me quiero, 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 me quiero,
¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Para que baile! ¡Para toda la muchacha! ¡Marco! ¡Moviendo! ¡La bombilla! ¡Música yo! ¡Me quedo, me 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 quedo,
solicita su colaboración para localizar a quien desapareció el pasado 5 de octubre de 1955. Esa mañana salió de su casa ubicada en la calle de Decena Túnica Blanca con vivos anaranjados como señas particulares. Cualquier información, favor de llamar directamente a su madre. Padece de sus facultades mentales. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying. Estrellas al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para localizar a quien desapareció el pasado 5 de octubre de 1955. Esa mañana salió de su casa. Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, disculpen, recuerden, el programa está buenísimo. Martes y jueves a las 4 de la tarde. ¡Nos vemos, mugrosos! Y un agradecimiento a Dani Glover, que arregló bien bonito el día de hoy. ¡Muchas gracias! Galería y Pastelería San José, un pedacito de cielo en tu mesa, presentó.